then. Woo! Now. The king of kings. You can't see me. Forever. Together. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos en otra emocionante edición de WWE en Español. Vamos directo al grano porque acabamos de pasar por un Smackdown de película. Estábamos de celebración, nos lanzábamos un fiestón. ¿Por qué? Porque celebrábamos el cumpleaños del miembro del Salón de la Fama de WWE, Kurt Angle. Nos encontrábamos en Pittsburgh, Pensilvania, y ahí estaba. ¡Oh! Es la verdad, es la maldita verdad, Kurt Angle. Hablaremos un poco más de eso más adelante, pero empezamos con acción por equipos. Butch y Sheamus, de las bestias peleoneras, se enfrentaban a los indiscutibles campeones en pareja de WWE, los Uso, por los títulos. Se supone que era Drew McIntyre y Sheamus contra los Uso, pero Drew McIntyre se lesionó y Butch dio un paso al frente. Ahora, ¿podrían estos dos integrantes de las bestias peleoneras ponerle fin a un reinado titular tan histórico como lo es el de los Uso? Vamos a ver. Y entonces, te doy la oportunidad de tu vida y la vas a perder. La vas a perder, está bien. Total, siempre lo veo yo mejor solo. ¡Uso puesto! Dije yo, ¡oh, pescosa! ¡Pescosa! ¡Hey! Impacto y relevo. Sheamus no se dio cuenta. ¡No, no, no! No, ¿pero qué fijación? ¡Es el legal! No, no, pero también que iba este combate. ¡Pero muy bien! ¿Dónde va el chola? ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Churrera! ¡Se va, se va, se va! No pasó nada todavía. ¡Oh, mira cómo lo esquiva! ¡Oh, Dios mío, la rodilla sánchica! ¡Se voy a contar! ¡Por el oro! ¡No voy a contar! ¡Por el oro! ¡No! ¡Dios! Sammy no hizo nada, absolutamente nada. No, para a Sammy no le dieron el ataque de hacer este nada. Ay. Dios mío, de este Rich Holland. Él vino peligroso de entrada. Yo le vi la cara a Rich Holland. Claro, era culpa de Rich Holland. Flying solo, papá. ¿Qué? Y sin viaje de regreso. Allá te quedas. Pero spinning solo y llevándoselo al otro lado de la barrera de protección. Mira, 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 mira. Cuidado, Jay. Cuidado, Jay. Ahora pregunto, ¿dónde está Jimmy? Mira, esto está bien feo para los Uso. Va a ser, que va a ser. Cuidado, está cuidado, cuidado. Incorporándose. ¡Cuidado, oh, lo madruga con una buena patada! ¿Cómo lo determinó? Hay relevo. ¡Ah, oh, buena patada por encima de la cuerda superior! Butch buscando ventaja. ¡Oh, lo remata con una hermosa enzuigiri! Hay relevo. No se dio cuenta Butch. El universo lo vio y el árbitro también. ¡Y viene end! No, dice que no hay viene end. No hay final amargo. One D, papá. Oye, one, D, la... one, D, no, 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 one D, one D, one D, 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 D. Uno y dos. Y tres. Y bien saboreado. Aguantando a Sheamus. Esto ni siquiera ¿cuándo? Hubiera terminado aquí. ¿Cuándo? Y una vez más, Sami Zayn salvando a los Uso. Honestamente, no lo vi. Desde mi ángulo no se vio. Yo vi la acción en el ring donde deberían estar mis ojos. Los ganadores de afuera. Con asistencia. Y todavía campeones en pares unificados de WWE. Los Uso. Bueno, amigos, obviamente pasaron cosas que no debieron suceder, pero el primero en tratar de hacer cosas aquí que no debieron permitirse fue el señor llamado Sami Rich Holland. Tienes razón, Rich Sami Zayn. Lo dijiste otra vez, Sami Zayn. Muy bien, tienes razón. Fue Sami Zayn. Mira, celebra, chicos. Estos muchachos siguen realmente montados en una ola que no para. Se imponen con la victoria los Usos, sea como sea, y viven para continuar celebrando un histórico reinado titular. Y hablando de celebraciones, si quieren celebrar, no tienen que llegar muy lejos para encontrar un fiestón, porque el héroe olímpico Kurt Angle llegaba con toda su intensidad, con toda su inteligencia, bueno, para disfrutar de una celebración de su cumpleaños que todo Pittsburgh estaba deseoso de celebrar. Y no llegaba solo, llegaba acompañado de Gable Stevenson. Pero toda fiesta parece tener aguafiestas. Y en este caso eran la Academia Alpha. Chad Gable y Otis llegaban a hacer que todo se pudriera.
Me río de mi propio chiste. Es que, bueno, hay cosas que se pudren. Y usé esa palabra muy a propósito. La leche se pudre. Bueno, ustedes vean. Stevenson, sí. También medallista olímpico. ¿Y por qué si todos no son parecidos? Medallistas olímpicos hacen las paces y hacen un grupo maravilloso. Lo que pasa es que Kerr no quiere que alguien lo paque en su celebración de cumpleaños. Lo dijo Chad, no yo. Oye, este es un aguaguito, un carrito aquí de leche. No, clásico, como de los años 40. Pero no. Para la sed, para que maten la sed. Oye, ¿no habrá leche de almendras? Yo estoy a dieta. ¡Ey! ¡Quita el lechazo, lechón! ¡No! Bueno, si son intolerantes a la lactosa, no la van a pasar muy bien ahora. ¡Pero que no! Cuidado. Esto no ya puede estar pasando. ¡Toma! Para que mates la sed. ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡La manguera! ¡Quítense, muchachos! Ay, 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 ¡quítense, ay, muchachos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es la verdad! Ay, ¡es sí, la maldita! ¡Ay, Dios mío, pobre! Este tronco de árbol, no te rías, chico. El propio Michael. Uno no puede burlarse. Uno no puede burlarse. Los de la primera fila se van felices a su casa. Repárate felices, se van a ir hediondos a leche pasada. ¡Felices! ¡Eso! ¡Hay clásicos que hay que celebrar! ¡Feliz cumpleaños, Cretango! Toda esa gente oliendo a podrido en sus carros, camino a sus que casas. A podrido? La leche se daña y huele a podrido. No puede ser. Bueno, ¡salud! Bueno, amigos, les prometimos una celebración de cumpleaños para Kurt Angle. Y creo que no existe ninguna otra manera que pueda ejemplificar lo que es Kurt Angle mi trabajo que lo que acabamos de ver. Si ustedes lo disfrutan, nosotros estamos felices. ¡Feliz cumpleaños, claro, Kurt! Aunque secos, cosa que es buena para nosotros. Familia, y Raw comenzó esta semana con el modelo a seguir, el estándar de WWE, Bayley, en el centro del ring. Y sí, porque llegaba para enfrentarse a Alexa Bliss en un combatazo buscando a la retadora número uno al campeonato femenino de Raw de Bianca Belair. Pero antes de que empezara la pachanga, antes del pacatafuacata y a Tukiti, el hombre Becky Lynch llegaba y perseguía y sacaba del camino, bueno, a las otras dos integrantes de Damage Control. ¡El hombre, Becky Lynch! ¡Señorita! Espera, entonces supone que es Alexa contra Bayley, pero ¡claro! Becky tiene mucho que decir. ¡Vamos! Oh. ¡Reventaron la mesa con ella! ¡Pero qué culpa tiene Bayley de eso! Bueno, ella no está atacando a Bayley. Ella no está atacando a Bayley para nada. Ella está saboteando la lucha que se aproxima entre la señorita Bayley y la señorita Alexa Bliss. Mira, para empezar es entre Bayley y Alexa Bliss, así que estas dos no tienen ni por qué estar aquí. Y algo me dice que ya no van a estar porque a silletazo limpio las van a sacar. El hombre, Becky Lynch, molestísima y con toda razón, si me preguntan a mí, porque claro, fueron precisamente Dakota Kai e Io Sky quienes básicamente impidieron que Becky Lynch pudiera tener la oportunidad de tal vez convertirse en retadora número uno. Así que tiene sentido que llegara a desquitarse y tiene sentido que la cara de Bayley pasara de una de felicidad a una de total y absoluta preocupación cuando sacaron a sus compinches del camino. Y para colmo, Bianca Belair estaba en el ringside de cerquita viendo la acción para saber si sería Bayley o Alexa Bliss quien se convertiría en su retadora número uno. Hablando de set de ganar. Bueno, recursos que quizás no sean muy limpios, pero son necesarios porque recuerden que en cualquier guerra...
un hueco en trinchera. Y ahí está Bianca Belair diciendo, este muchacho, mira para acá. ¡Oh! ¡Se descuidó! Lo aprovecha Alexa Bliss. ¿Habrá una confabulación en contra de Bayley? ¿Cómo que confabulación? Que Bianca Belair no va a permitir que gane con trampas. Por favor, esto que le importa a Bianca Belair. Que gane, pero que gane bien. No debería estar siquiera aquí. Bien, cuidado. ¡Oh! La bloquea la campeona, que no era para ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era para ti. No le ha puesto las manos encima. Simplemente le detuvo la mano, que no es lo mismo. Pero un momentito. Todos sabemos que esto puede terminar muy mal con la presencia de Bianca Belair. Bianca Belair no permitió que hubiera trampa de parte de Bayley. Eso es otra cosa, chicos. Es otra cosa. Aquí quien manda es Adam Pearce. Las reglas las pone él. Bianca no tiene que estar aquí. Bueno, aquí está. ¿Te guste o no? Mira, buscando la dicha retorcida. ¡Ay, Dios mío, para Bayley! Es que es demasiado para Bayley. Primero sacan a Damage Control, cortesía de Big Time Bex. Y ahora la intromisión. ¡Ah, ¡oh, de Bianca Belair! La estrella retorcida para la victoria. Uno y dos. Y consigue la victoria. Alexa Bliss se convierte en retadora número uno. El cansancio interponiéndose en el camino. Hubo golpes fortísimos durante el combate, pero aquí está. Y se puede llamar retadora número uno, así que sonríe, Alexa Bliss. Amigos, estoy feliz por Alexa Bliss porque me encanta como superestrella. Me parece que está extraordinaria y me ofrece muchas expectativas su combate entre ella y una que supuestamente es su amiga. Pasó la página para decir que todo lo que le pasó a Bayley obviamente fue detrimento para ella y que esto Adam Pearce debería revisarlo y volver a pautar este combate. Bueno, me avisas cuando te despiertes de tu pesadilla, aparentemente, pero aquí estamos viendo una demostración de respeto y hasta de cariño, casi, entre las retadoras, o más bien, la campeona y la retadora. Yo te aviso, Chirulis, cariño, con gusto tengo de por medio. No, mi pan, ese se fue de viaje y no regresó. Y mira, ahí está la señal de respeto, pero... Te lo estoy diciendo. Le ofrece un abrazo. ¿Un abrazo? Ay, qué... ¡Wow! ¿A dónde la lleva? ¿A dónde la...? Yeah. Como que no se dio cuenta de lo que había hecho, ¿viste? No se dio cuenta. Creo que no se dio cuenta. No, y mira, ella misma está reaccionando asustada a lo que hizo. ¡Ay, susto! Bueno, felicitaciones para Alexa Bliss por convertirse en la retadora número uno, pero eso vamos mejor a pasar a otro tema y hablemos del campeón de Estados Unidos, Austin Theory, quien es él ahora. Yo soy el ahora y el para siempre de WWE. Theory es el campeón de los Estados Unidos. Desde el primer día, todos han tenido un problema conmigo. ¿Y por qué? Envidia. Yo soy la cara de Monday Night Raw. ¿Quién es el niño ahora? La era de Austin Theory comienza ahora. Si no controlas tu temperamento y no te pones en onda, vencerte la semana que viene va a ser más fácil de lo que fue la primera vez. Y en vez de hablar, se le fue encima con tremendo impacto. El Todopoderoso está más enloquecido que nunca. Haber perdido el título de los Estados Unidos lo ha sacado completamente de control. Y luego, aunque salió Traimundo, todo el mundo tratando de separarlos. Y haber fracasado luego, tratando de desquitarse de Brock Lesnar, es algo que no ayudó al temperamento de un Bobby Lashley que está total
totalmente desatado. Pero el problema es que esto pasó. Llegó a impactar a uno de nuestros oficiales. Seth Freakin Rollins jugando con la mente de Bobbly Lashley. El visionario con sus jueguitos mentales. ¿Será esto algo que funcione a favor de Seth Rollins? Porque el todopoderoso Bobbly Lashley quiere el título de los Estados Unidos. El arquitecto Seth Freakin Rollins quiere el título de los Estados Unidos. Y hay algo en lo que Theory tiene razón. Theory, Austin Theory, es el ahora. Y ahora estas dos superestrellas quieren su título. Así que, ¿cuál de los dos lograría convertirse en retador número uno? Uno no puede pensar que Seth Freakin Rollins está aquí a medias tintas. Él trajo todo, papá. Él lo está lanzando todo para poder vencer a un hombre como Bobbly Lashley si quiere llegar a donde quiere, que es retomar su campeonato de los Estados Unidos. Oye, Bobby, gateando. Eso me cuesta verlo. Y lo tiene medido. Pisotón. Y afuera. Qué va, lo estaba engañando. Cuando lo reventó contra el poste, te dije que no era buena idea. Mira cómo se desquita Bobbly Lashley. Estaba jugando Wiki. Espero que se acercara a Seth Freakin Rollins. Creo que con la intención de un pisotón para embestirlo de esta manera portentosa contra el poste metálico. Directamente a la esquinita de ese ring. Ay, ay, ay. Ese impacto fue muy feo para Seth. Muy, muy feo. Ay, no te pares. No te pares que te va a partir por la mitad. De la misma manera que lo hizo el Sonado Series. ¡Cuidado! ¡Ay, cabeza y compás! ¡Ranita! ¡No lo logra! ¡Nada más! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡No progresa! ¡La patada al rostro! ¡El todopoderoso ha caído! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y no lo logra! No se lo permite, pero ahora está buscando altura. Momentos culminantes de un gran combate. Ahí está, despertándose y animándose él mismo. ¡Seth Freakin Rollins! ¡Rechazado con Bliss en los pantalones! ¡Uno y dos! ¿Y cómo es posible? Sigue negándose a caer. Increíble, Bobbly Lashley. Es Bobbly Lashley, papá. Cualquier otro hubiese caído hace rato. Vean la ejecución, la altura. Y la extensión. Da Vinci, píntalo, por favor. Da Vinci, píntalo. Da Vinci no está vivo. Chico, es una cosa poética, por favor. Contigo uno nunca sabe. Dios. Bueno, y si no, lo pinta Da Vinci, lo está pintando él. Lo está escribiendo de esa manera en los libros de la historia de WWE para el pisotón. Y no. No. ¡Con ese cuello! Yo nunca había visto a alguien hacer eso. ¡Con ese cuello! ¡Impresionante el poder de Bobby! Siempre es bueno ser historia. ¡Impacto contra lona! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo le explota la columna! ¡El candado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¡La Nelson completa! ¡Para la revisión! ¡No hay escapatoria! ¡Ey! ¡Cuidado, árbitro! ¡Vamos! Tenía que sacarse de la camino de esa manera. Se acaba de lastimar a la pierna. ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Se acabó! ¡Y el árbitro! ¡Se acabó! ¡Ahí va el árbitro! Está pidiendo a Chad que llegue. ¡Pero vamos, Chad Pacto! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y yo! ¡Qué lástima! Digo, no sé si es lástima o no. Oye, Hugo, creo que si hubiese llegado a tiempo. Oye, está quejándose, parece que se lastimó el tobillo. Pero si hubiese llegado a tiempo, yo creo que hasta aquí llegaba el combate, ¿eh? Bueno, qué lástima para Bobby, pero no es ninguna lástima va para Seth Freakin Rollins, que sigue vivo en la contienda. Todavía está quejándose de dolor en el tobillo. ¡Dios mío, se lo lleva! ¡Uno, y dos, y tres! Aprovecha la fuerza de la lanza para el vestido en pedigrí. ¡Here's your winner! ¡Qué bueno, Seth Rollins! Cómo lo hizo, pero el retador número uno y ganador es el visionario, el revolucionario Seth Freakin Rollins. Hay que darle crédito, obviamente, a lo sucedido, al accidente del árbitro que no pudo contar a tiempo. Sin embargo, papá, el mundo es de los vivos. Y Bobby, tranquilo, recuerda, Adam Pearce le dijo que entendía que fue un accidente que había pasado, pero que si le ponía las manos encima a otro árbitro oficial se iba a meter en un lío. Mira, que yo. Ay, 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 ay.
¡Pero estás loco! ¿Qué hace? Y ahora yo creo que fue una cuestión de reacción y no sabía quién tenía detrás. ¡Ay, qué situación tan álgida! Y hay que decirlo, Adam Pearce se lo había advertido a Bobby Lashley, le había dicho que no le podía poner las manos otra vez encima a un oficial porque habría un precio que pagar. Las apuestas están muy elevadas, pero muy, muy elevadas. Hay mucho dinero en juego cuando el Miz batalle contra Dexter Lumis en un combate de escaleras del ganador. Se lo lleva todo. ¿Podrá el estelar, la celebridad A, recuperar el dinero que botó él mismo para poder seguir con su estilo de vida? Y en SmackDown, el general del ring, Gunther, pone su campeonato en juego contra Ricochet. Por primera vez desde ganar la Copa Mundial de SmackDown, ahora Ricochet va a poder tener la oportunidad de recobrar ese oro de campeonato y de la persona que se lo quitó, Gunther. ¿Y podrá el control de daños, Damage Control, continuar causando daños cuando se enfrenten a la recién regresada Tegan Nox, uniendo sus fuerzas a las de Liv Morgan? Y el indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, regresa por primera vez desde la monumental victoria del linaje en Survivor Series War Games. ¿Será esta una noche más que importante para el uso honorario, Sami Zayn? ¿Y qué mejor manera de acercarnos al nuevo año que con John Cena? En una historia sacada por Variety, John Cena es oficial que regresará para el último SmackDown del 2022. Esto no te lo vas a querer perder. ¿Qué? Yo por lo menos no puedo esperar. Qué muchas sorpresas nos va a traer el nuevo año y lo que queda de este, el propio John Cena, en el último SmackDown del 2022. Ay, 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 todo eso y mucho más. Recuerda que no te puedes perder nada de la acción, pero que siempre igual te ponemos al día y la gozamos y analizamos contigo aquí en WWE en Español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí. Thank you.